Vamos a portarnos bien, ¿eh? Vamos a portarnos bien, ¿me vas a dejar grabar? Hola a todos, yo soy Mikey y bienvenidos a mi canal, que es este, de aquí, ¿dónde estáis? ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de libros de no ficción, o sea, de libros que son ensayos o biografías, o libros de historia, o libros de cosas así, pues supongo que de eso es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? No sé a quién se lo estoy preguntando porque aquí no hay nadie, pero bueno. Si vosotros, como yo, veis BookTube en inglés, además de en castellano, puede que hayáis encontrado ya algunos vídeos con este hashtag, NonfictionNovember2017. Esta es una iniciativa de dos booktubers de habla inglesa, Olive de AbookOlive y Gemma de Nonfic Books, con el que quieren invitar a la gente a leer más libros de no ficción y a que esto se traspase a BookTube. Y es que en BookTube tendemos normalmente a hablar más de libros de ficción, hablar de novelas, de relatos cortos, incluso de poesía, pero los libros de ensayo, de ciencia, de historia, los tenemos un poco como apartado. Y entonces, como yo leo muchos libros de no ficción, pensé, mira, chica, me voy a apuntar porque esto tiene muy buena pinta. Y este vídeo es básicamente para enseñaros qué libros os voy a leerme, porque... pues chico, para eso está el canal, para enseñaros estas cosas. Cada año hacen como 4 challenges o te dan 4 temas sobre los que leer. Y este año lo que han hecho ha sido darte 4 palabras. Y a partir de esas 4 palabras tú eliges 4 libros que quieras leerte. La primera es home, hogar. Hogar en el sentido amplio de la palabra, pues un libro que hable sobre casas. Puede ser un libro que hable de la historia de la casa. Yo lo que voy a hacer es leerme un libro que tiene la palabra home en su título. Y ese libro es Jane Austen at Home, de Lucy Worsley. Y es que yo lo tengo empezado, pero no lo he terminado. Entonces, voy a retomarlo, voy a terminarlo de verdad. Y esta vez, pues me voy a poner con él en serio. Esto es una biografía de Jane Austen. Vamos viendo las diferentes casas donde vivió, las diferentes casas que ella visitó. Y tiene muy, muy buena pinta. Lo que he leído hasta ahora me ha gustado muchísimo. Además, está escrito por Lucy Worsley, que es una de las historiadoras más famosas del Reino Unido. Y además es de las mejores. Y escribe muy bien. Y hace unos documentales... ¡mua! Que te mueres. Y si no habéis visto ningún documental de ella, tenéis uno brutal sobre los zares de Rusia en Netflix. O sea, así, lo dejo caer. ¿Vale? Por cierto, este libro lo acaban de editar en España ahora mismo. Lo ha editado la editorial Indicios, que es del grupo Urano, y se llama Jane Austen en la intimidad, y aquí os voy a poner la portada. La segunda palabra es substance, o sustancia, o como chicha, ¿no? Yo creo. Y en esta categoría puedes coger cualquier tema que tenga mucha sustancia, que tú creas que tiene mucha sustancia, o personas cuyas vidas tienen como mucha chicha, ¿no? Y entonces, pues yo, como a mí me gusta mucho la gente así, como con mucha sustancia, y soy muy obsesionado de según qué escritoras, creo que ya os estáis haciendo una idea más o menos de por dónde van estos lares, voy a leer Take Courage, que es una biografía de Anne Bronte, ¿vale? Anne Bronte para mí sigue siendo la Bronte olvidada, la Bronte de la que nadie se acuerda, a la que nadie quiere, a la que la gente pues la tiene un poco como ahí de lado. Y la culpa, lo diré siempre, es de Charlotte Bronte, de su hermana, que puede ser muy buena escritora, pero era más mala que la tiña. Y me mantengo en lo mala de la tiña que es. Y si me queréis pedir bibliografía, como hicieron hace poco en Twitter, yo os la enseño, ¿eh? Y no hace falta más que ir a la edición de Cátedra de Agnes Grey. Este libro también es un poco trampa, y es que yo este libro lo empecé a leer en febrero cuando me llegó, pero me lo llevé a Bilbao y allí se quedó. Entonces, después de unos cuantos meses, ha vuelto a mí, ha vuelto a mi lado, y entonces lo que quería hacer era guardarlo para un momento especial. Noviembre es un muy buen momento para leerlo, porque en diciembre o en enero vamos a empezar el Bronte Challenge aquí en este canal, que yo sé que el Austen Challenge os gustó mucho, entonces vamos a hacer lo mismo, pero con todas las novelas de las hermanas Bronte. De Anne Bronte no tenemos mucha biografía, es verdad que muchas de las cartas y de los diarios que ella escribió pues desaparecieron, Charlotte, desaparecieron. ¿De quién es la culpa? ¿De quién? A través de sus novelas y a través de las pocas cartas y las pocas historias que tenemos sobre ella y de los personajes a su alrededor, esta buena mujer, Samantha Ellis, se acaba de marcar un libro que tiene muy buena pinta. Yo me he leído como 4 capítulos y me encantaron, que igual tengo que volver a releérmelas, porque claro, desde febrero hasta ahora, a lo largo del mes de noviembre, pues iréis viendo qué me ha parecido. La tercera categoría es Love, ¿verdad? Como te quiero yo a ti, que sí. La tercera categoría es Love, que básicamente es amor, que no hace falta que se lo traduzca, porque claro, o sea, Love, todos sabemos lo que es Love. Esta lectura puede ser sobre el amor, puede ser sobre algo que tú quieras mucho, algo que te encante, que te fascine, y eso es lo que he hecho yo. Yo he elegido una cosa que amo mucho, y es que a mí me obsesionan las librerías. Así en general, yo estoy enamorado de las librerías, no solo porque yo trabajo en una, sino porque siempre que voy de viaje voy a ver las librerías del sitio donde yo estoy. Y entonces yo he cogido y decidido releerme The Bookshop Book, que es un libro de Jen Campbell, que también es booktuber, y que por ahí os dejaré el link. Y bueno, el caso es que este libro
es maravilloso. Es estupendo. Yo me lo leí hace como 2-3 años y me apetecía mucho releerlo, así que, mira, me he dicho, voy a ponérmelo fácil porque aparte de estos 4 libros me gustaría leer algo más en noviembre. Jen Campbell es la autora de un par de libros más, como Weird Things Customers Say in Bookshops, que es un libro, pues eso, de cosas raras que le dicen a una en una librería, que bueno, que yo también podría escribir uno. También ha escrito un libro de niños, de un dragón en una librería, y ahora mismo va a sacar una novela. Y para terminar, la cuarta categoría o challenge es scholarship, o sea, beca. Y esto más o menos se refiere, yo creo, en mi cabeza, tiene que ver con lo que a uno le gustaría aprender. O sea, por ejemplo, con lo que uno está como con muchas ganas de aprender o algo de lo que cree necesario aprender más, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un tema sobre el que quieres aprender más, como, yo qué sé, la historia de Rusia en el siglo XVI o literatura coreana del siglo XIV, por ejemplo. Pero bueno, yo como soy un poco más básico que todo eso y a mí lo que más me gusta aprender en este mundo es sobre cocina, he decidido leerme Mamá de Mina Holland. Este libro está editado en España por Malpaso. Este libro me lo regaló Bryce en San Valentín y todavía no me lo he leído porque soy muy mala persona, ¿vale? Entonces me he decidido que toca leerlo. Y Mina Holland en este ensayo lo que habla es de la comida y de cómo la comida tiene que ver con nuestra historia personal y familiar, ¿eh? A través de los recuerdos de su familia, de las recetas de su familia y de cocineros famosos como Elena Arzak, Jota Motolenghi, pues vamos haciendo un poco una historia culinaria e historia personal de nosotros. Este libro está claramente escrito para mí, pero como he sido muy vago y me he puesto a leer otras cosas, básicamente novelas, lo he dejado pasar, y lo he dejado pasar, y lo he dejado pasar. Pues esas son las 4 categorías del Nonfiction November 2017, y ese es el vídeo de hoy, no hay más. Si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta, suscribíos si no estáis suscritos ya por fin, y nos vemos súper así como mega pronto, en nada, porque en nada tenemos otro vídeo, ¿vale? ¡Chao! ¡Madre del amor hermoso!